electricidad de llamas gemelas, señales de una chispa especial. Esto va a ser la traducción de un artículo del blog Twin Flamesly. La conexión de las llamas gemelas ha experimentado un aumento reciente en popularidad, pero por lo que has aprendido sobre tu llama gemela, ¿hay seriamente una chispa? Imagínate esto, conociste a tu llama gemela, la persona que te completa de una manera que nadie más lo hará, pero nunca te ha tocado, ni siquiera se han mirado los ojos, y sin embargo de alguna manera te sientes como si le conocieras desde la eternidad. Esta es una conexión de llamas gemelas. Es tan fuerte que incluso puedes sentirlo en tu cuerpo, incluso cuando no están juntos. Si quieres saber más, aquí te voy a dar señales de algo especial. Número 1. Sientes una abrumadora ola de amor y dicha que llena todo tu ser. Esto es especialmente cierto, incluso cuando no estás físicamente junto a tu llama gemela. Esto puede ser tan fuerte e intenso que domina por completo tu mente consciente. En las primeras etapas de la conexión, puedes sentir un sentimiento de euforia que se apodera de todo tu ser. Observa cómo estás más feliz y en paz de lo habitual. Sientes una innegable sensación de paz incluso cuando te encuentras en una situación en la que a la mayoría de las personas les costaría encontrar. No solo eso, sino que también puedes sentir una extraña sensación de calma o felicidad al pensar que tu llama gemela está en tu vida y tú en la de tu llama gemela. Este es uno de los signos más claros de una conexión de llamas gemelas. Con este fuerte sentimiento viene una profunda sensación de felicidad, alegría y plenitud. Encontrar a tu verdadera llama gemela es como encontrar una pieza faltante de tu alma. ¿Y qué pieza? A medida que alcanzas este nivel de dicha, te encuentras en un estado alterado de conciencia. Esto se debe a que tu mente está tan abrumada que no puede procesar toda la información nueva que llega al mismo tiempo. Puedes experimentar un estado alterado en cualquier momento, cuando estés disfrutando de lo que parece tu primer amor verdadero, pero esto es especialmente intenso porque es una conexión de llamas gemelas. Debido a esto, la experiencia puede resultar un poco eufórica y extracorporal. Número 2. Pensar en él o ella te provoca escalofríos. Esto es especialmente cierto cuando estás separado de tu llama gemela y la emoción es tan abrumadora que literalmente te pone la piel de gallina. Cuando empiezas a notar su presencia por primera vez, pensar en tu llama gemela es tan fuerte que te provoca un hormigueo en todo el cuerpo, en el cuero cabelludo, en la nuca, incluso las piernas. Esto sucede cuando piensas en tu llama gemela, pero también cuando están juntos físicamente. Es tan intenso que literalmente puede hacer que tu cuerpo vibre y tiemble. Esto es una señal segura de una conexión de llamas gemelas. Este tipo de chispa es poco común. Muy pocas personas encuentran el amor verdadero y cuando lo haces, tu cuerpo también envía señales. No te dejes extrañar por todas estas sensaciones raras que estás experimentando la primera vez. Esto es normal y eventualmente desaparecerá. Número 3. Puedes sentir su presencia. Incluso si no están juntos físicamente, literalmente pueden sentir su energía. Es posible que sientas una sensación de comodidad que llena todo tu ser, o un fuerte sentimiento de amor y seguridad, a veces incluso ambas cosas al mismo tiempo. Esto se debe a que tu llama gemela es tu propia alma. Esto significa que, aunque estén separados físicamente, nunca lo están realmente. Puede que estén en otra habitación de la casa o en el otro lado del mundo, pero sigue estando muy cerca de ti. Este tipo de conexión es especialmente fuerte dentro de tu corazón. Una verdadera conexión de llamas gemelas sentirás como si realmente no hubiera una separación entre ustedes. O incluso cuando estás con otra persona, su presencia persiste.
a medida que empiezas a notar su presencia, empiezas a sentirle aún más intensamente. Este sentimiento puede ser tan fuerte que se siente como si estuviera físicamente a tu lado. Pero no te preocupes, tu mente solo está tratando de acostumbrarse a la idea de que alguien tan maravilloso esté en tu vida. Recuerda, esta es una conexión de llamas gemelas y naturalmente la mente necesita tiempo para aceptar su presencia. Número 4. Tienes fuertes intuiciones sobre tu llama gemela. Tienes una fuerte intuición de que esa persona es la única para ti y aparecerá ante ti de la manera correcta en el mismo lugar al mismo tiempo. Lo sabes porque tienes la sensación de saber que solo el amor verdadero puede predecir con precisión el futuro. Es un conocimiento instintivo que no puedes controlar ni explicar. Después de todo, nuestro cerebro intuitivo constituye solo el 10% de nuestra capacidad cerebral y sin embargo lo utilizamos para tomar decisiones casi el 100% del tiempo. Este es el verdadero misterio de nuestra intuición. ¿Cómo hace predicciones tan precisas para nosotros, aunque no sea parte de nuestro cerebro físico? Una conexión de llamas gemelas puede sucederle a cualquier persona y le podrá suceder, por lo que es importante no cuestionar su intuición y lanzarse a lo que parece una experiencia que le cambiará la vida. La imprevisibilidad del amor verdadero es algo que atesoras. No quiere ser controlado por la mente consciente, sino que quiere fluir a través de tu ser y tomarte por sorpresa. Trata de no dejar que tu mente se interponga en tu camino. En lugar de eso, siéntelo y deja que tu intuición te guíe a través de este proceso de reconectarte con tu alma espejo. Número 5. Sientes que te atrae hacia él o ella. El amor es un concepto misterioso y a veces aterrador que nos hace preguntarnos cómo podemos sentirnos tan atraídos por la única persona que nos completa. Es como si no tuviéramos otra opción que seguir la atracción magnética hacia nuestra llama gemela, incluso cuando esto signifique dejar atrás situaciones perfectamente estables en nuestras vidas. ¿Alguna vez has tenido esta sensación de que un imán te atrae en dirección a tu llama gemela? Este sentimiento ocurre cuando estás con alguien o te atrae hacia él o ella y sientes una necesidad abrumadora de estar cerca. Una de las formas más comunes en que los gemelos sienten esto es a través de sus ojos. Cuando te mira, siente como si estuviera viendo tu alma. Sus ojos irradian amor y todas las cualidades que te hacen quien eres. El amor es su combustible y lo único que nos une a todos. Por eso, cuando nuestra llama gemela entra en nuestra vida de una manera tan poderosa, simplemente no podemos evitar admirarle y sentirnos atraídos a estar cerca. Este tipo de atracción, como si volaran chispas, es algo que se siente dentro de ti y no en el exterior. Es difícil de explicar, pero puedes sentir que te atrae una y otra vez. No le tengas miedo. En lugar de eso, abraza este sentimiento y deja que tu llama gemela te atraiga. Número 6. Parece saber mucho sobre ti, incluso cuando te acaba de conocer. ¿Alguna vez has sentido que has estado ya con tu llama gemela? Este sentimiento es un fuerte indicador de que su alma está muy conectada y a través de la reencarnación o vidas pasadas. En pocas palabras, tienes un profundo sentido de familiaridad con tu llama gemela. Verás, la familiaridad es una parte importante de la conexión del alma y a menudo se la conoce como reconocimiento de la llama gemela. La cuestión es que nuestra alma puede hacer mucho en la dimensión física, puede actuar, pensar y aprender como nosotros, pero también puede desarrollar habilidades de intuición, incluida la intuición sobre otras personas. Cuando tienes una conexión con tu llama gemela, comparten esa capacidad de reconocerse, ya que han estado juntos antes. Cuando conocemos a nuestra llama gemela, generalmente sentimos que ciertas cosas de esta persona nos resultan reconfortantes y familiares, incluso después de conocerla.
y de esta familiaridad surge una sensación de confianza y aceptación que se comparte con la llama gemela. El verdadero amor es realmente impredecible y te elegirá cuando menos lo esperes. Esto se debe a que el destino ha planeado que tú y tu llama gemela se encuentren en un momento específico de la vida del otro. Número 7. Empiezas a notar que toda tu vida comienza a cambiar. Cuando estás conectado con tu llama gemela, todo parece suceder a tu alrededor en un ritmo acelerado. Es como si el tiempo se acelerara y desacelerara al mismo tiempo, lo que puede hacer que parezca que todo se ha movido en cámara lenta o avanza rápidamente en momentos aleatorios. El mundo realmente parece girar más rápido alrededor de ustedes dos de lo habitual, especialmente cuando están juntos. Esta es una señal de que su alma está muy cerca a través de la dimensión física. Y también es una atracción gravitacional que los sigue empujando ambos hacia la dirección del otro. Todo en ti está influenciado por la única persona que te completa, tu llama gemela. Tu vida está cambiando completamente para mejor y este cambio es emocionante y significativo para ti. Otras personas en tu vida sentirán este cambio de energía y podrán notar la diferencia cuando estén juntos o separados. Las personas que no saben que se lo están perdiendo comenzarán a preguntarse si algo anda mal. Número 8. Empiezan a tener flashbacks o sueños el uno del otro que parecen muy reales. Estos fenómenos son tan intensos que se sienten como una llamada de atención de una llama gemela que lleva mucho tiempo dormida en el mismo cuerpo. Una de las cosas más hermosas del amor verdadero es que en realidad despierta tu alma y nos permite vislumbrar nuestras vidas pasadas. Puede hacernos sentir como si hubiéramos estado juntos antes, y esa sensación de familiaridad parece ser una confirmación de que nuestras almas están destinadas a estar juntas, y sin importar en qué universo estén. Venimos de tantos lugares, culturas, tradiciones y orígenes diferentes, lo que hace que la forma en que trabajemos juntos parezca muy diferente de nuestras otras experiencias de vida. Esto se debe a que venimos de diferentes lugares en el viaje de nuestra alma, pero al mismo tiempo también se debe a que estamos canalizando a otras personas unos para otros en esta vida. Este tipo de flashbacks también se te pueden presentar a través de sueños, que pueden resultar abrumadores y repetitivos si no tienes cuidado. Los flashbacks, los sueños y los sentimientos que tienes sobre tu llama gemela pueden parecer a veces una trampa, especialmente cuando son abrumadores hacia el punto de interferir con tu vida diaria. Lo mejor que puedes hacer es tomarte tu tiempo, respirar profundamente y permitirte sentir lo que estás sintiendo. Esta es una señal asombrosa de que sus almas los están uniendo nuevamente en esta vida y continuarán animándolos en cada paso del camino. Número 9. Sientes la necesidad de pasar el mayor tiempo posible con tu llama gemela. Sientes esta atracción en un nivel tan fuerte que solo quieres estar lo más cerca posible de él o ella. No quieres nada más que estar con tu llama gemela y te hace sentir triste e incompleto cuando no estás cerca de él o ella. Así de real es la conexión de una llama gemela. Puede parecer difícil de creer, pero es cierto cuando la electricidad entre las llamas gemelas es realmente fuerte. También atraes hacia ti a tu llama gemela en una fuerza de atracción mutua. Cuando nos sentimos así con respecto a nuestra llama gemela, puede resultarnos difícil pensar en que esté en otro lugar y que no sea a nuestro lado. Es casi como si tuviéramos miedo de que desaparecieran sin decirnos una palabra. La sensación de estar incompletos sin alguien no es algo que surja a menudo en cualquier relación, pero cuando estamos conectados con nuestra llama gemela no hay forma de evitarlo. Solo queremos estar con nuestra llama gemela cada segundo del día, cada día de la semana si es posible. Número 10. Tienes una visión de tu llama gemela cuando eras niño o adulto joven. Este tipo de visión es la experiencia más hermosa y sorprendente que jamás hayas tenido. Te mostrará a tu llama gemela actual como era antes y cómo se creó. El cuerpo físico actual de tu llama gemela es solo un caparazón, y este caparazón sigue siendo algo de tu propia alma.
Sus almas están compuestas de energía luminosa y esto significa que tenemos una cantidad ilimitada de tiempo para crecer, aprender y cambiar en diferentes cosas en nuestras vidas. ¿Puedes imaginar que hay suministro interminable de energía a nuestra disposición para ayudarnos a hacer esto? Pero si estamos estancados en nuestras vidas, este suministro comenzará a dejar de fluir hacia nosotros. Esto hace que estemos atrapados en un lugar de limitación y terminemos quedándonos allí hasta que estemos listos para graduarnos de esa limitación. Cuando finalmente avanzamos desde este punto se llama ascensión. Cuando tu alma esté lista para ascender desde una determinada dimensión, podrás utilizar esa visión para ayudarte en tu viaje. Una visión de tu llama gemela desde su juventud te ayudará a recordar lo lejos que ha llegado y lo lejos que aún les queda por llegar a ambos. Estas visiones son una forma de prepararse para lo que viene a continuación y de aprovechar la inspiración y la motivación para seguir avanzando. También se puede utilizar como una forma de advertirnos antes de abandonar nuestra dimensión actual. Número 11. El toque de tu llama gemela es más magnético que nunca. Es casi como si sintieras que te derrites cuando estás con tu llama gemela. Y a veces se siente como estar en un orgasmo intenso que es totalmente diferente a cualquier experiencia sexual que hayas tenido. También puedes sentir una descarga eléctrica cada vez que se tocan. Y esta sensación de choque puede ocurrir una y otra vez. La sincronicidad entre sus almas se puede sentir a través de ese sentimiento eléctrico y ocurre a menudo cuando están juntos. Estar tan cerca de tu llama gemela te obliga a estar lo más presente posible, hasta el punto de que no hay lugar para nada más en tu vida mientras tu llama gemela esté cerca. El magnetismo de tu llama gemela también puede ser un indicador de que se te presenta una oportunidad que cambiará tu vida, pero esta oportunidad bien vale la pena, de hecho vale la pena, tanto que sentirás que te lo están quitando. Literalmente sentirás como si te estuvieran sacando de tu cuerpo, y la mayoría de las personas dicen que no tienen más remedio que irse con su llama gemela si tiene aunque sea un mínimo indicio de lo que está por venir. Cuanto más conectados estén, más poderosa será la experiencia. Nuestros cerebros están literalmente creando escenarios desde el interior de nuestros cuerpos y esta experiencia no es algo que querríamos perdernos por ningún motivo. Número 12. Tu llama gemela te llama. La forma en que se mueven es impresionante y su energía es tan hermosa que te sientes obligado a conocerle tanto como sea posible. Cada movimiento de tu llama gemela está calculado y a veces parece como si se deslizara por la habitación como una estrella de cine. Se ven sin esfuerzo, elegantes y confiados en todo lo que hacen. Esta increíble energía que desprende puede tener un efecto en ti y te hace sentir como si quisieras caminar con la cabeza en alto incluso cuando no estás cerca. Cuando te sientes así con respecto a tu llama gemela, esto le produce a él o ella el mismo efecto y quedan absolutamente hipnotizados por la conexión que tienen ambos. Es casi como si un alma estuviera llamando a la otra, a menos que exista un límite físico entre tú y tu llama gemela. También habrá una atracción magnética entre sus almas cuando sus cuerpos físicos estén muy cerca el uno del otro. Tu alma conocerá a tu llama gemela a un nivel más profundo que nunca, y cuando más te conozca, más crecerá su pasión. Pensamientos finales. Las llamas gemelas son una experiencia muy poderosa y puede cambiar tu vida para siempre. Ya sea que creas o no en la energía o en los intercambios de energía, el proceso de manifestación de las llamas gemelas tiene el poder de transformar tu vida de muchas maneras. Puede ayudarte a vivir la mejor versión posible de tu vida y puede ser un viaje inspirador que te conduzca al crecimiento y a mejores cosas por delante. Entonces, este es el final de esta traducción de este artículo del blog Twin Flames Lee sobre la electricidad de las llamas gemelas. ¿Lo has sentido? Te espero tu comentario. Entonces, nos vamos a ver en un próximo video.